Quiero que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. El Señor está hablando a la iglesia de Pérgamo y dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios tiene un nombre nuevo para ti. Diga: Dios tiene un nombre nuevo para mí. El pastor Jim Reimer de Portugal compartió que él es ciudadano americano que se estableció en Portugal a hacer la obra de Dios. Pero dice que aunque nació en un lugar cristiano, él llegó a ser como un poco retraído. Y cuando llegó a ser un poquito más joven, se puso una camiseta que tenía como título tímido. Y como que era retraído, no le gustaba participar, como aislado de las personas. Cuando empezó a estudiar, ya se puso otra camiseta, atlético. Entró en el mundo de los deportes, compartir con los amigos, disfrutar. Cuando cambió a otro nivel y entró a la universidad, se dio cuenta que no calificaba para estar con los grandes deportistas. Lo fueron haciendo a un lado y se puso otra camiseta: disfrutar de los placeres. Y se convirtió en un seductor, un amante del placer, del vicio, y así luego se puso otra camiseta: vicios, placeres, droga. Y luego se puso otra camiseta: fugitivo. Lo empezó a buscar el FBI, tuvo que salir de la nación, llegó a Alemania, y en Alemania asistió a una iglesia, le compartieron la palabra y ahí se puso otra camiseta: seguidor de Jesucristo. Note cómo el mismo ambiente de la sociedad donde nos encontramos va influenciando en nosotros, nos va llevando a que nos comportemos como lo hacen los otros. Nadie quiere ser rechazado, nadie quiere ser menospreciado, todo el mundo quiere ser aceptado. Pero muchas veces el precio que se paga para ser aceptados es muy alto. La Biblia está llena de enseñanzas. El Señor, cuando llamó a los apóstoles, había uno, su nombre Simón, pero el Señor lo llamó, y cuando lo llama le cambia el nombre y le dice: tú serás llamado Pedro. Ahora, el nombre Simón significa caña. ¿A qué se refiere? La caña es flexible, se mueve fácilmente con el viento, es inconstante, no es firme, no es estable, no soporta peso. Y cuando el Señor le cambia ese nombre de inconstante por el de Pedro, roca, firme, le estaba hablando de un cambio en su carácter. Y eso fue lo que llegó a definir la vida de Pedro. Uno de los grandes apóstoles del cristianismo fue el apóstol Pablo.
Pablo, antes de ser cristiano, era enemigo de los cristianos. Los persiguió. Pensó que el cristianismo iba a afectar el judaísmo. Y se convirtió en el más acérrimo enemigo de los cristianos. Los perseguía de casa en casa. Los maltrataba, los encarcelaba y algunos los obligó a blasfemar del nombre de Jesús. Él era un hombre muy preparado, muy estructurado, muy estudiado. Pero cuando conoce a Jesús, él dijo: todo lo tengo por basura, por ganar al Señor Jesucristo. Y cuando le escribe a los corintios, él expresa el porqué de su nombre. Su nombre era Saulo de Tarso, pero cuando se hizo cristiano, su nombre fue Pablo. No porque el Señor se lo hubiese cambiado, sino porque él mismo decidió cambiarse el nombre. Y en 1 Corintios capítulo 15, desde el verso 8 al verso 10, dice que Jesús hace un recuento de cómo Jesús resucitó y se le apareció a muchas personas, a más de 500, y luego dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo había dicho en su carta a los Filipenses que si él quisiera jactarse lo podría hacer. Era del linaje de Benjamín, verdadero judío. Era ciudadano romano, que era una dignidad tener la ciudadanía romana, era la potencia del mundo en ese entonces. Fue educado a los pies de Gamaliel, el maestro bíblico más brillante. Tenía el apoyo de los más grandes rabinos y de todos los líderes judíos. Y dijo: pero todo lo que era para mí ganancia lo estimé como pérdida, como basura, por ganar al Señor Jesucristo. Pablo nunca se apoyó en su sabiduría, en su conocimiento, en su fuerza, en su capacidad, sino que se apoyó en Jesucristo. Y una de sus frases fue: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Se esforzó en predicar el Evangelio más que cualquier otro apóstol, pero él siempre entendió que era pequeño. Tuvo muchas visiones, muchas revelaciones. Y Pablo dice: pero para que las revelaciones no se me subieran a la cabeza, Dios mandó un ángel de Satanás que me azotara todo el tiempo para mantenerme humilde. Cada nombre tiene un significado. Cuando uno lee experiencias del Antiguo Testamento, por ejemplo, Raquel, la esposa de Jacob, cuando estaba dando a luz su último hijo, dice que tuvo mucho sufrimiento en el momento del parto. Y cuando ya estaba a punto de nacer el hijo, ella ya estaba casi agonizando. Y cuando el niño nació, ella alcanzó a ponerle el nombre y le puso por nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Y luego murió. Pero cuando llegó Jacob, su padre,
alzó al niño y le dijo: tú serás llamado Benjamín, hijo de mi mano derecha. No dejó que la marca estuviese sobre el niño, le cambió la marca, le cambió el nombre. Y eso vino a ser Benjamín para él, el hijo de su mano derecha. En Crónicas, capítulo 4, verso 9, nos habla de otro personaje, Jabes, que cuando nació la mamá sufrió muchísimo. Y apenas nace él, le pone por nombre aflicción. Eso significa Jabes, aflicción. Imagínese él toda la vida criado con ese lema, donde llegaba: hola aflicción, ¿cómo estás? Hola aflicción, ¿cómo te va? Pero un día él decide cambiar el nombre y dice: oh Dios, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si estuvieras conmigo y me libraras del mal. Y dice: y Dios le concedió lo que pidió, y este llegó a ser el más ilustre de todos. Pero uno de los nombres más sobresalientes en la Biblia que fue cambiado fue el de Abraham. Su nombre antes era Abraham, padre enaltecido. Y Dios le dio una promesa, le dijo: vas a tener un hijo. Le dio la promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero pasaban los años y Abraham no veía el cumplimiento de la promesa. Había conocido a Dios en diferentes facetas. Lo había conocido como el Eterno. Lo había conocido como aquel que está en todo lugar. Siempre Dios había estado en cada situación de Abraham. Pero después de 24 años de espera, Dios nota que Abraham tiene un vacío en su corazón. ¿Cuál era el vacío? Un vacío que provenía de la familia. Sabemos que lo que somos es resultado del hogar donde vivimos. Nuestro hogar nos marca, o positiva o negativamente. Y Dios se le reveló de una manera que le cambió toda la vida. Y le dijo: Abraham, yo soy el Shaddai. Y el nombre Shaddai en hebreo es una palabra compuesta. Él significa todopoderoso. En otras palabras, le estaba diciendo: Abraham, yo soy un padre que todo lo puede. ¿Y cuántos de nuestros padres han estado llenos de defectos, de violencia, de agresividad, de indiferencia? Pero cuando Dios le dice a Abraham: si tu padre te falló, si no estuvo pendiente de ti, si no te dio el valor que tú merecías, quiero que sepas que yo soy tu verdadero papá, que yo soy el papá que todo lo puede. Yo soy Él, o todopoderoso para ti. Pero también estaba el vacío emocional en Abraham por el lado de la mamá. Y Shaddai viene de la raíz Shad, que significa pecho. En otras palabras, yo soy un Dios maternal. Te quiero nutrir, te quiero proveer, te quiero dar el cuidado que tu madre te negó. Cuando nosotros conocemos a Dios,
No estamos conociendo una religión, estamos conociendo una persona, no cualquier persona, aquel que puede suplir todas nuestras necesidades, aquel que llena el vacío de los padres y aquel que llena el vacío de la madre. Cuando Él entra en nuestro corazón, todo dentro de nosotros cambia. La seguridad de un niño la da el calor de la madre, la protección del padre. Y muchos crecen sin ese calor, sin esa protección, sin ese cuidado. Los recuerdos que yo tengo de mi padre son contados. Siempre vivía trabajando fuera de la ciudad. Cuando él murió yo tenía 10 años. No tuve tiempo de compartir mayor cosa con mi padre. Pero en la misma semana que tuve mi encuentro con Jesús, Dios se me reveló a mi vida como ese Dios paternal. Yo recuerdo que estaba sentado en mi cama con la luz apagada orando. Pero cuando estaba orando lo hacía con mucho miedo, porque yo me imaginaba a Dios como un Dios bravo que estaba sentado en un trono con un látigo en la mano, listo para castigarme si hacía algo incorrecto. Y cuando yo estaba así con ese miedo, oigo una voz que me dice: ¿y quién te dijo a ti que Dios es así? ¿Acaso no sabes que Él está con sus brazos extendidos esperando que tú te rindas en ellos? Cuando yo recibo esto, vean, todo dentro de mí cambió. Yo sentía que había entre el Señor y donde yo estaba un gran vacío, pero no me importó. Yo vi los brazos de Dios, me alancé a los brazos de Él sin pensarlo dos veces, y cuando siento que llegué a sus brazos, una luz resplandeció muy fuerte, tan fuerte que yo pensé que alguien había entrado a la habitación prendiendo la luz. Abrí los ojos, pero todo estaba oscuro. Ahí sentí que había llegado a los brazos del Padre. Y nunca tuve problemas por la falta del amor del Padre, porque mi Padre Dios había llenado todo en ese mismo instante. ¿Cuántos dicen aleluya? Y cuando Dios se le revela a uno como Padre, Él nos da dirección, Él nos da propósito, Él nos muestra todo lo que Él tiene para nosotros. Abraham le dio dirección. Le dijo el Señor a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Cuando uno lo conoce a Él como el Shaddai, es para andar con Él en perfección. No es para andar siguiendo nuestros propios caminos y nuestros propios deseos. Yo sé que hay muchos acá que tienen vacíos emocionales muy fuertes. Yo sé que los padres no dieron la medida. Los olvidaron, los descuidaron. Algunos crecieron con un odio hacia el padre y con una sed de venganza, con un odio hacia la mamá y con un espíritu de resentimiento hacia ellos. Pero hoy ustedes están acá porque el Dios Padre está también acá y va a cambiar el aspecto de las cosas, va a llenar esos vacíos en cada uno de ustedes. Hoy ustedes van a cambiar esa camiseta de tristeza, de amargura, de dolor, de aflicción, y se van a vestir la camiseta: soy amado por mi Padre. Van a sentir que su papá Dios les ama con todo el corazón. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos sienten que hay vacíos por falta del amor del padre o de la madre? Levanta la mano. Por favor, póngase en pie. Nosotros crecimos, por lo general,
en hogares donde habían gritos, maltratos, ofensas. Un joven me decía que cuando él tenía 4 años de edad, cuando su papá lo castigaba, lo despojaba de la ropa, lo metía de cabeza en la alberca, luego lo sacaba y con el cable de la plancha le castigaba. Luego él tenía que ver cómo su papá maltrataba a su mamá. Y él creció con un odio hacia el papá. Y dijo, cuando yo sea grande, voy a matar a mi papá. Cuando ya él fue grande, su papá, ya estaban separados con la mamá, fue a visitarlos. Vivían en el piso 11 de un edificio. Y cuando él vio que el papá estaba en el balcón, fue a la cocina, tomó un cuchillo. La mamá ya era cristiana. Y cuando vio la intención del hijo, le dijo, hijo, recuerda, por encima de todo es tu papá. Cuando él entra, no aguantó, cayó de rodillas y le dijo, papá, perdóname, yo te llegué a odiar con toda mi alma por lo que nos hiciste a nosotros y le hiciste a mi madre. Pero hoy reconozco que tú eres mi padre, perdóname. Cuando el padre escuchó esto, cayó de rodillas al lado del hijo, lo abrazó, juntos empezaron a llorar. Se restauró la relación. Y dice él, de ahí en adelante, todos los días, compartimos juntos, caminábamos juntos, almorzábamos juntos, todo el tiempo, 2 meses. Dice, esta amistad de 2 meses fueron los mejores recuerdos de él. Y solo duró 2 meses, porque mi papá enfermó y al poco tiempo murió. Pero en mi mente quedaron los gratos recuerdos de esos 2 meses. Dios quiere llenar esos vacíos. Y hoy, si tiene algo contra su padre, le va a pedir perdón con todo el corazón. Pon la mano derecha en el corazón y va a decir, Señor, hoy tomo la decisión de perdonar a mis padres y los bendigo en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, que tu bendita sangre me lave de todo rencor, de todo odio, de toda venganza. Y te ruego que me llenes de tu amor.